Bien, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy titula Aprende a ver tus bendiciones. En la sociedad actual, nosotros somos mucho más visuales que nuestros antecesores. Nosotros, en definitiva, tenemos muchos más elementos visuales que los que tuvieron nuestros antecesores. Cualquiera de nosotros hoy en día carga fácil 2000 fotografías en su celular. Algunos cargan 4000 y algunos, bueno, las pastoras de la iglesia cargan como 8000 más o menos, ¿no? Pero cargan videos, cargan 200 videos, ahora los smartphones, ¿no es cierto?, vienen así, o sea, uno con 16 gigas de capacidad está cargando fácil esa cantidad de fotografías. O sea, somos muy visuales, ¿no es cierto? Cuando queremos que alguno de nuestros parientes se antoje lo que estamos comiendo, nosotros le sacamos una foto y se la mandamos, ¿no? Sí, así hacemos, ¿o no? Mira dónde estoy, chan, le sacamos una foto y se la mandamos. Somos más visuales que otras generaciones, definitivamente. ¿Quieres ver dónde estoy? Ya, haz una selfie, chan, ¿no es cierto? Mira con quién estoy, ¿no? Entonces, definitivamente las cosas inclusive se compran de una manera mucho más visual. Antes decían que únicamente, ¿no es cierto?, las cosas entraban por los ojos, ¿no ve? Decían que para de una vez afianzar al novio había que invitarlo a comer, ¿no es cierto?, y prepararle una buena comida, ¿no es cierto? Así es como se lo terminaba agarrando, ¿no ve?, por el buche, pero primero la comida dice que entra por los ojos, ¿no ve? Sí, así es. Por eso también, ¿no es cierto?, las hermanas empezaron a usar cada vez más maquillaje, harto de revoque, ¿no es cierto?, colores diferentes, y nosotros ahí caímos de baba, ¿no es? Grave. Bueno, pero la mera verdad es de que definitivamente nosotros como sociedad somos mucho más visuales que nuestros antecesores. Definitivamente vivimos en una época que podemos decir es una época para ver. Pero así como nosotros, por ejemplo, recogemos cosas impresionantes, el otro día estaba en una reunión y de pronto me dice, mira tu celular, y entonces mira mi celular y me estaba llegando la información cómo se estaba cayendo en ese momento un cerro en la ciudad de La Paz. O sea, prácticamente al instante, los hermanos que están allá en la zona de Calacoto, allá en una de las oficinas de la iglesia eclesía, filmaron y de inmediato, ¿no es cierto?, nos estaban pasando mientras el cerro se estaba cayendo. Nosotros aquí lo estábamos apreciando. Definitivamente, ¿no es cierto?, el tema es que hemos entrado en una era donde todas las cosas, ¿no es cierto?, nos entran por los ojos. Y eso es algo que es muy importante, pero lo primero que nosotros debiéramos en este tipo de tiempo, en el cual estamos conscientes que somos más visuales que otras generaciones, y que vivimos una época en la cual es necesario que aprendamos a ver, lo primero que nosotros deberíamos preocuparnos de ver son las bendiciones que están preparadas para cada uno de nosotros en los lugares celestiales. Tú en cualquier época de tu vida vas a querer presionar para que ese lugar se abra y tú puedas entrar al lugar donde Dios tiene almacenado todo lo que ha ordenado, todo lo que ha pedido que se prepare como bendición para ti. Y lo que sucede es que Dios quiere que cada uno de nosotros incremente su capacidad de ver. Esto es algo bien importante. La Biblia nos enseña, ¿no es cierto?, que para hacer que nuestra oración sea efectiva, tenemos que aprender a pedir. Y no sabemos pedir porque somos muy ambiguos a la hora de pedir. Cuando pedimos con detalle y con especificidad, entonces las cosas son diferentes. Así que si yo conozco de antemano las bendiciones que Dios ha preparado para mí, yo se las voy a poder pedir con nombre y apellido. ¿Hay alguien que diga amén? No voy a ser ambiguo en mi pedido, porque voy a conocer exactamente qué bendiciones ha preparado Dios para mí. Y no le voy a estar pidiendo, como mucha gente dice, ¿cierto? Señor, te he estado orando 20 años y tú nunca me has contestado. Y no, pues es que no me has pedido todo lo que me has pedido, nada estaba en la esfera de lo que habíamos preparado para ti. Tú querías hacer tu capricho, ¿no es cierto? Y ese modelito no te lo íbamos a dar.
porque ese modelito era para la hermana María. ¿No ves? Por decir algo. Pero Dios quiere que nosotros incrementemos nuestra capacidad de ver. Pero no el ver con estos ojos, sino de ver con los ojos del Espíritu. Yo percibo que somos personas que nosotros nos perdemos mucho de lo que tendríamos que ver. Y eso es algo que nos sucede permanentemente. Mire, a veces yo estoy caminando, entro a algún lugar de estos que hay ahora, estos patios de comidas o estos moles, y de pronto estoy caminando, pero pareciera que estoy viendo, pero no estoy viendo a la gente. Mi cabeza está volando, ¿no es cierto?, en otro lado, mi cabeza está pensando en otro tipo de cosas, y de pronto alguien pasa y me toma de la mano: ¡Pastor, no te hagas el loco! No me estoy haciendo el loco, pero mi cabeza está en otro lado. Mis ojos están ahí, pero mi cabeza está volando en otro lugar. No estoy viendo lo que debería estar viendo, porque estoy abstraído en otro tipo de temas. Yo percibo que somos personas que realmente muchas veces no terminamos de ver lo que debiéramos ver. Por eso creo que firmemente que Dios es por eso que nos dice: a ver, ven, mira otra vez. Eso nos pasa muchas veces en ciertas etapas de nuestra vida, cuando no queremos reconocer cosas que hay en nuestra vida, que hay en nuestro ser, y que a veces decimos las hemos puesto delante de Dios, pero las hemos puesto delante de Dios a nuestra manera, pues, esperando, ¿no es cierto?, escuchar que Dios nos diga que estamos bien. Y como queremos escuchar que estamos bien, escuchamos que estamos bien. Y no queremos definitivamente cambiar cosas que son necesarias de cambiar. Y por eso Dios te vuelve al mismo curso. Y luego de 2, 3 años vuelves al mismo curso a pasar la misma lección para que aprendas. Y Dios te dice: aprende a ver. ¿Cuántos dicen amén? Alábale al que vive. Además de ello, Dios quiere que nosotros aprendamos a mirar más lejos, que no nos miremos el ombligo, que aprendamos a mirar mucho más lejos para que veamos caminos y alternativas que en definitiva hemos dejado de ver. Muchos de nosotros muchas veces nos preocupamos exclusivamente de lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que está sucediendo. Hace unos días me llegaba un mail y me decía, decía en general: oremos porque las langostas han llegado a los predios, a los terrenos de nuestro hermano Hans, y oremos para que Dios proteja la cosecha de nuestro hermano Hans. Y realmente yo decía, ¿no es cierto?, ¿qué les pasa?, ¿no es cierto? Oremos porque las langostas no le entren a ninguno de los campos, porque ¿sabe qué? Cuando la langosta entra, no pregunta, ¿es de Hans o no es de Hans? Se va a echar toda la comida de este pueblo. Ya el año pasado la sequía se llevó el 80% de la producción de todo este sector del país. 80% de la producción se quedó sin poder crecer. Y el país tuvo que importar $2,000 millones en alimentos. Como nunca. Después de haber tenido N años de seguridad alimentaria, el año pasado tuvimos que entrar en ello. Por causa de la sequía. ¡Ey! Entiéndame un poco, las cosas se aprenden de a poco, las cosas se aprenden de a gota. A mí me entrenaron mi oído cuando estaba en Monterrey, y yo puedo reconocer cuando hay una fuga de agua, ¡plic! ¡Plic! Ay, yo la reconozco, porque me lavaron el coco de tal manera que mi oído está entrenado, ¿no es cierto?, para detectar ese tipo de cosas. Porque realmente hubo una toma de conciencia de lo que estamos viviendo. Por eso es de que a veces no queremos ver, vemos lo que queremos ver. Punto. No, ¿qué le va a hacer este poquito? ¿Qué le va a hacer este otrito? ¿Qué le va a hacer esto? Y entonces a todos le encontramos la justificación. Y luego cuando estamos metidos en el baile, estamos llorando. Y estamos no llorando, primero protestando. Porque después viene recién la lloradera. Por eso yo digo y creo que Dios quiere que nosotros miremos mucho más lejos, que veamos caminos y alternativas que hemos dejado de ver, que veamos, ¿no es cierto?, las intenciones y los intereses que Dios tiene para con nosotros, porque a veces simple y llanamente pensamos en lo chiquito, pensamos en lo cercano, pensamos en el amigo, pero no pensamos, ¿no es cierto?, en toda esta magnitud de lo que esto puede significar. Una plaga, así como la sequía, una plaga de langostas, nos puede hacer pomada toda la agricultura.
Y si eso pasa por 2, 3 años, estamos listos. Hay que entenderlo. No es el problema de Juan, de Pedro, de María. Es el pueblo de todos, es el problema de todos los que vivimos en este lugar. Hay alguien que clame, clame por lo que corresponde. No clame de manera sesgada, no clame con cabeza de chorrito. Alábele al que vive. Una dimensión importante en la vida de cada uno de nosotros es esa de vernos con las personas que negociamos, vernos a los ojos. Vernos a los ojos con la persona con la que estamos interactuando, con la que estamos hablando. Se trata de negocios, se trata de ministerios, se trata de familia o de cualquier otro tipo de relación. ¿Cuán importante, no es cierto, es mirarle los ojos a alguien? Es tremendamente importante. Alguna vez que a mí me tocó hacer entrevistas para contratar personas para posiciones seculares, yo tenía una norma. El momento que me evitaban la mirada, el momento que me bajaban la mirada o me esquivaban los ojos, ese cuate estaba descalificado, porque si es incapaz de mantenerme la mirada, ¿no es cierto?, ese me oculta algo. Y no necesito saber más de él, ni de ella. Ellos no tenían por qué saber mi método, o sea, yo les miraba y les buscaba los ojos y punto. Esto para mí es algo muy importante, muy clave. Cuando cerramos tratos, cuando hacemos cosas importantes, es bueno mirarle a los ojos, porque los ojos hablan por uno. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Así que, qué interesante que cuando nosotros queremos hacer cosas importantes, busquemos definitivamente tener ese contacto personal, ese tete-a-tete, ¿no es cierto?, de aquí para poder, ¿no es cierto?, percibir cómo se siente el tema. Así que si así es entre hombres, yo me pregunto cómo será con Dios. Yo creo que debe ser mucho más importante que pudiéramos hablar con aquel que nos creó y pudiéramos tener la posibilidad de hablar cara a cara con él. Y de ser posible, mirarle a los ojos. Porque entiendo que Dios es quien mejor nos conoce. Y nadie conoce tu futuro como Él lo conoce. Y yo creo que Dios quiere darte una visión muy clara de las cosas. Dice la palabra, ¿no es cierto?, de que si alguien mirara a Dios, habría de caer muerto. Pero resulta con que había un cuate antaño que se llamaba Moisés, de quien dice la palabra que hablaba con Dios cara a cara, y que yo sepa, no murió. O sea, un privilegiado. ¿Y por qué yo no puedo ser el siguiente privilegiado? Si Dios quiere, si Dios lo permite, obviamente. Qué interesante ha de ser poder hablar con Dios cara a cara. Qué interesante ha de ser poder hablar con Dios y escuchar los planes que Él tiene para ti, y que Él te muestre los planes que tiene para ti, esos que él ya pensaba cuando tú estabas siendo concebido en el vientre de tu madre. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? ¿O es que estoy pensando cosas muy rayadas así? No, pues si alguien me interesaría, con quien me interesaría hablar acerca de mi vida, es con Dios. Porque él sabe cómo la estoy haciendo, él sabe cómo va el bargómetro. Si el Vargas se está comportando bien o no está comportando bien, más o menos, ¿cierto? Si voy más arriba de la media o estoy más abajo, si estoy medio tanque o estoy tanque completo, ¿no es cierto? No sé. ¿No le interesaría saber, ¿no es cierto?, qué piensa Dios al respecto? ¿Qué planes tiene para ti? ¿Qué bendiciones ha preparado para ti? ¡Wow! La mera verdad. Yo creo que Él quiere darme una visión muy clara de lo que Él espera de mi vida. Porque yo, que soy padre imperfecto, eso hago con mis hijos. Cuanto más mi Padre Celestial, que es perfecto, santo y bueno, quiere que yo sea exitoso. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Muchas de las personas no han entendido el concepto de la profecía y lo han llevado a un mundo etéreo
Cuando en verdad, ¿no es cierto?, hay un aspecto muy importante, porque la profecía en verdad te va a dar visión. Y es una temporada adecuada para que tú veas tu visión claramente. No el que tú elabores tu visión y se la presentes a Dios y le digas, ¿qué te parece, Señor? Bendecímelo. ¿No es cierto? No, sino aquella en la que Él te diga, yo quiero esto de ti, yo quiero esto otro de ti. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Eso es distinto, ¿no es cierto? Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurada. La falta de visión va a destruir tu motivación, y eso lo vemos, ¿no es cierto? Cada día en la vida vamos encontrando gente que ha perdido su visión, y definitivamente con ello pierde la motivación incluso de seguir viviendo. Para que uno esté motivado a vivir y sacarle el jugo a la vida, necesita tener una visión. ¿Cuántos dicen amén? Sin visión tú caes en pasividad y en desaliento. En cambio, si tú tienes una visión clara, tú te vas a seguir moviendo para alcanzar tu meta. Así que pídele a Dios que restaure y refresque tu visión para el futuro, para tu futuro en particular. Entonces, algo muy importante, quienes hemos terminado una carrera académica en una universidad, por muy chapi que haya sido, nos hemos enfrentado a cierto tipo de retos. Cuando empezamos, ¿no es cierto?, parecía tan lejos, a 10 semestres de distancia el graduarnos. Para el que empezó estudiando medicina, a diez semestres o a 12 semestres el salir médico. Para el que estudiaba ingeniería, de aquí a 10 semestres verme como ingeniero. Y así sucesivamente en las distintas carreras. Y cuando empezamos, ¿no es cierto?, empezaron para muchos los tropiezos, ¿no es cierto? Algunos que creían que eran muy capos en matemáticas, de pronto llegaron a cálculo 2 y empezaron a sonar como lata vieja. Y otros que estaban, ¿no es cierto?, ahí en fisiología y en fisiología y no aprobaron fisiología y no aprobaron fisiología en 7 semestres, ¿no es cierto?, ahí. Y van con sus retos, pues, y van con sus luchas y van con sus problemas, ¿no es cierto? Eso que parecía cercano y facilingo, ¿no es cierto?, de pronto no había sido tanto. Si no hubiera habido visión, si no hubiera habido, ¿no es cierto?, un objetivo, una meta clara, tú hubieras desmayado y lo hubieras dejado. Y hubieras terminado siendo como tantos en la vida que dicen, a mí me faltó 4 materias para ser médico, a mí me faltó 2 materias para ser ingeniero, pero la mera verdad es que no eres ni médico ni tampoco eres ingeniero, porque te faltó. Lo que te haya faltado, te faltó, y ahí quedó. Pero ¿a quién no le faltó? Aquel que agarró, ¿no es cierto? Y aunque tuviera las circunstancias adversas, eso, lo otro, le metió hasta qué, hasta que lo obtuvo. ¿Por qué? Porque había una visión, porque había un objetivo, había una meta. Y si ahorita no lo puedo cumplir, el próximo año la cumplo, pero la cumplo. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así que debiéramos pedirle a Dios que restaure y refresque la visión que tenemos para nuestro futuro. Tú tienes un enemigo que no quiere que tú veas. Tú tienes un enemigo que permanentemente va a evitar de que tú veas, ¿no es cierto?, el mover de Dios en tu vida. Debido a esto, tú vas a ver cómo se te opone el adversario en distintos tipos de caminos y en distintos tipos de circunstancias. Y vas a aprender a ver las estratagemas que Satanás usará para mantenerte atado, para que no puedas conquistar lo que tienes que conquistar. Hay tantas maneras que él usa y a cómo usa a la gente, y cómo usa y cómo abusa para que tú no alcances a ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Porque cuando tú ves a Dios llevándote a coronar un objetivo, una meta, una cima, entonces, ¿qué es lo que pasa en tu interior? En tu interior nace, en tu interior renace esa gasolina, renace ese combustible para ir en busca de más. Cuando tú terminas subiendo un pequeño monte, te da ganas de subir el siguiente monte más alto, y la próxima vez uno más alto, y la otra vez otro más alto. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. (Risa)
mejor todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Entonces aprendes de que tú tienes que enfrentar al diablo, lo vas a encontrar en cada etapa, en cada camino, en cada meta, en cada loma, en cada colina que vayas a querer subir. Y te vas a tener que chasquear, te vas a tener que sacudir con él, te vas a tener que trenzar. Amén. Lo bueno de esta historia es que Dios pelea de tu lado. Y si Él con nosotros, amén. De que nos dan huasca, nos dan, recibimos, pero nos paramos, pues. ¿Qué onda, no es? Ese enemigo es el que se opone a que tú veas las maravillas de Dios. Ese enemigo se opone a que tú veas la mano de Dios en tu vida, en tu camino, en todo lo que Él quiere que tú conquistes. Por eso todo cristiano debería entender que Dios tiene preparadas bendiciones específicas para cada uno de nosotros. Dios tiene preparadas bendiciones específicas para cada uno de sus hijos. Y hay algo que además debemos entender, que es que hay mucha confusión en cuanto al concepto de bendición, al concepto de la bendición de Dios. A quienes no están seguros de que Dios quiera bendecirles. Hay otros que no están seguros ni siquiera qué es la bendición de Dios. Hay gente que ni entiende y hay gente que entiende lo que le da la gana. Hay otros que hacen sinónimo de la bendición de Dios tener plata. Tan obtuso, ¿no es cierto?, el criterio ese, cuando tenemos un Dios tan grande y maravilloso. Pero obviamente, si no estudian la palabra, ¿qué quieren? Tienen, ¿cierto?, que repetir como loro lo que por ahí escuchan en alguna radio o en algún internet. Pero no va a vivir, ¿no es cierto?, la plenitud de lo que dice esto, ni entender el concepto de lo que es la real prosperidad. Así que alábele usted al Señor. Si bien todas las cosas trabajan a bien cuando amamos a Dios, y eso lo señala la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien cuando amamos al Señor y cuando nos hemos entregado a hacer su voluntad. Nosotros debemos aprender a agarrar la bendición de Dios cuando nos encontramos en tiempos de aflicción, cuando nos encontramos en tiempos de duda, cuando nos encontramos en tiempos difíciles, aprendiendo a vencer sobre aquello que pretende robarnos lo que Dios ha preparado para nosotros. Cuando aprendemos a parar aquello que nos quiere quitar parte de lo que Dios nos ha dado. No es posible de que tú en tu caminar entiendas y digas, amén, gracias Señor, gracias por esta bendición que me diste, y cuando aparece el diablo y te saca, te empieza a agarrar a patadas, ¿no es cierto? Tú agarras y dices, sí, llévatelo, rápido. Tú no eres egipcio, tú eres hijo de Dios. Él contigo, tú victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero lo que sí tenemos que entender es cuál es la verdadera bendición de Dios, porque nosotros hacemos a nuestra manera. Señor, regálame un edificio de 7 pisos y empiezo a orar y 20 años oro por el edificio de 7 pisos y no hay cuánto llegue. Y luego le digo, pastor, no funciona la oración porque Dios nunca te prometió el edificio de 20 pisos. Hay alguien que diga, amén, porque Dios no está obligado a bendecir tus planes. Lo que Él está obligado a cumplir son los planes que Él hizo para ti. Alábele al que vive. Los otros los haces en tu fuerza. Los otros los haces en tu fuerza, en tu capacidad, en tu empuje. Sé cosas, ¿no es cierto?, en las cuales no necesitamos, ¿no es cierto?, otro tipo de temas. Pues si no, dese cuenta, pues, si no los mundanos no pudieran hacer nada. Y las obras más grandes las hacen mundanos generalmente. Entonces hay un tema, ¿no es cierto?, de que aquí no hay que sobreespiritualizar. Los edificios, las bendiciones no van a caer del cielo. Lo que nos va a caer del cielo son las ideas. Lo que nos va a caer del cielo son las estrategias. Y lo que tenemos que tener afinado es el oído para hacerle caso a Dios. Entonces, ahí, con un palo, abriremos los mares. Alábele a la que vive. Entonces, en la Biblia, cuando Dios habla de enfermedad y pobreza, Él las llama maldiciones. La enfermedad y la pobreza no son bendiciones dadas por Dios para que tú te vuelvas santo, en lo absoluto. La mayoría de los hombres y mujeres santas de la Biblia fueron gente saludable y próspera. Dios quiere que andemos en bendición.
Dile a tu vecino, Dios quiere que andemos en bendición. Como le dije, la palabra bendición es una palabra que muchos usan sin entender realmente qué significa. Y usted agarre un diccionario, agarre varios diccionarios bíblicos y va a encontrar sin fin de definiciones. Definiciones unas más completas, otras menos completas, unas hasta en redoncias. Bueno, dije mejor, vamos, yo tengo aquí esta definición, que creo que es muy ajustada a cómo nosotros pensamos y hablamos. Considero que esta es una buena definición. Bendición es el incremento de aquello que es bueno. Bendición es el incremento de aquello que es beneficioso. Y bendición es el incremento de aquello que es placentero en la vida. Así que, aquello que es bueno, beneficioso y placentero, aquello que es incremento de ello, eso se llama bendición. Por otro lado, podemos decir que maldición es el incremento de aquello que es malo, el incremento de aquello que es perjudicial, el incremento de aquello que es desagradable en la vida. Así que usted tiene el más menos en el mismo tipo de parámetro. Amén. La buena nueva de Dios es que Él quiere que vivamos en su bendición. Y eso viene desde el principio del plan de la redención. El corazón de la redención ha sido la restauración de su bendición por completo. ¿Qué quiero decirle esto? Quiero decirle que la historia de Dios y el hombre empiezan con la intención de Dios de bendecir permanentemente a su creación. Bendecir al hombre. Dios quiso desde el principio que su bendición sea eterna sobre el hombre. Y Dios espera que al final de los tiempos el hombre goce de la bendición de Dios por toda una eternidad. Esta historia empieza con bendición para el hombre y termina con bendición para el hombre. Hay alguien que diga un poderoso amén. Alábele al que vive. Pero alábele con ganas. Entonces podemos decir que el plan de Dios ha sido siempre que seamos bendecidos. Si volvemos nosotros al jardín, el plan perfecto de Dios para Adán y Eva era que ellos solamente fueran bendecidos. Y si usted se da cuenta, Adán y Eva no experimentaron maldición, sino hasta que escucharon de un plan para hacerse de algo que no estaba dentro del plan de Dios para sus vidas. ¿Escuchó bien? Ellos escucharon un plan para hacerse de algo, un fruto de un determinado árbol, que no estaba en el plan de Dios para la vida de ellos. Entonces fue que la maldición entró en ellos. No antes. Antes ellos siempre gozaron de la bendición de Dios. Porque el plan de Dios es ese para sus hijos. Bendición sobre bendición, ultra bendición, recontra bendición. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Alábele, alábele. ¿Esto qué provocó? Provocó que Adán y Eva perdieran la marca que Dios había establecido para su comunión, para la comunión mutua con Él. Ándele. Entonces, cuando nos desviamos del plan de Dios, eso se llama pecado. El pecado los separó de la fuente de sus bendiciones. El pecado los separó de Dios. Y eso es lo que nos separa de Dios, de nuestra fuente de bendición.
Tu fuente de bendición no es tu trabajo, tu fuente de bendición no es tu partido político, tu fuente de bendición no es tu negocio. La fuente de tu bendición se llama Dios. Y si tú estás en comunión con Él, estás cerca de tu fuente de bendición. Y si no es así, tú estás alejado de la misma. Alábele al que vive. Ahora, el objetivo de Dios es que nosotros experimentemos bendición siempre. Que nosotros experimentemos su bendición por siempre, eternamente. En el cielo va a haber plenitud de bendición. Hay un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá. Acá en la tierra hay enfermedades, y cada vez más enfermedades y nuevas. Que psicosomáticas, que esto, que amarillas, que no sé. Vuelven las fiebres, que ya estaban desterradas. Hay que hacerse pinchar. Aquí en la tierra hay enfermedades. Aquí en la tierra hay pobreza, cada vez hay más pobreza. Pobreza y pobreza. Tristeza, dolor. Y Jesús quiere que nosotros, sus hijos, intercedamos ante el Padre. Y le pidamos, Señor, haz que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Haz que se haga la voluntad, tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Así nos enseñó Jesús. Así debíamos pedirle al Padre. El proceso de redención para sacarnos de las garras de maldición y meternos en la experiencia de vivir bajo su bendición aquí en la tierra, el plan original de Dios para nosotros era bendición. El objetivo final de Dios para nosotros también es bendición. Entonces, si esto empieza con bendición y termina con bendición, Jesús, ¿qué hizo al enseñarle a los discípulos a pedir de esta manera? Que se haga, que lo que pasa en el cielo sea lo mismo que pasa en la tierra. Que se haga tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Pues la voluntad del Padre en el cielo no hay duda que se hace. En el cielo no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia, no hay, hay sujeción completa, hay armonía plena, perfección total. Pero en la tierra no. No hay esto. Pero Jesús les enseñó a sus discípulos, oren porque esto pase así y pídanselo a Él. Porque el plan de Dios es bendición al principio y bendición al final. Entonces le meteremos un poquito de huelga, ¿no es cierto? Les dijo a sus discípulos, quéjense y métanle un poco de presión al Padre. Reclámenle de que así es su plan. Que originalmente es bendición y que finalmente termina en bendición. Entonces, Señor, si eso es así en el cielo, pues que sea también aquí en la tierra. ¿Qué te cuesta? ¿Para qué pasar todo este valle de lágrimas? ¿Para qué tener que soportar a todos estos tribilines, no ve? Si podemos vivir en paz contigo y estar, ¿no es cierto?, con nuestras liras tocándote y alabándote. Pídenselo, métanle leña, piden su derecho, ¿no es cierto? Señor, dame, ¿no es cierto? Queremos de que las bendiciones que hay en los cielos también las haya en la tierra. Hay alguien que diga amén. Entonces, Jesús les enseñó pues a sus discípulos a meter presión, a preguntar por la voluntad de Dios. Pero eso tiene un significado bien profundo. Si Jesús enseñó que se podía vivir la voluntad del Padre en los cielos, aquí en la tierra, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra.
Si en los cielos se hace tu voluntad y están preparadas todas las bendiciones para cada uno de nosotros, eso quiere decir que yo no tengo necesidad de ir al cielo para experimentar las bendiciones que tú has preparado, porque si tu voluntad es posible, esa que se hace en los cielos, es posible que se haga en la tierra, entonces yo puedo experimentar tus bendiciones acá en la tierra también. ¿Está bueno el razonamiento? ¿Lo está entendiendo? Si él dice, allá en los cielos, hágase tu voluntad, y en los cielos se hace la voluntad de Dios, y allí están preparadas todas las bendiciones para todos y cada uno de nosotros, y dice, hágase tu voluntad en los cielos, así como en la tierra, quiere decir que lo que vamos a vivir allá, que las bendiciones que vamos a vivir en los cielos, también las podemos vivir aquí en la tierra. Porque si se hace su voluntad allí, aquí, es exactamente lo mismo. Entonces, si pudiéramos vivirlas, ¿para qué esperar a petatearnos para poder experimentar aquello cuando puedo experimentarlo ya aquí? ¿Hay alguien que diga amén? ¿O está loco mi razonamiento? Creo que es pura lógica. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. ¡Alábele! Esto quiere decir que podemos conocer acá en la tierra las mismas bendiciones que habrá en los cielos. Nosotros debemos entonces esperar que las bendiciones nos lleguen, porque han sido preparadas para nosotros. ¿Bendiciones? Ándele. Pero ¿cuándo vienen las bendiciones? Cuando nosotros activamos nuestra fe. Cuando activamos nuestra fe. Pero a ver, vamos a hacer unas declaraciones por fe, ¿qué les parece? ¿Tenemos fe, no ve? A ver, por fe, agradezco a Dios que Jesús hubiera cargado sobre sí toda la maldición que me tocaba a mí. ¿Estamos de acuerdo? Por fe acabamos de declarar que Jesús, yo estoy agradecido con Jesús porque Él cargó toda la maldición que me tocaba llevar a mí. Y si la pobreza es maldición y era para mí, también se la llevó. También se la llevó. Entonces, la pobreza ya no es para mí. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, la pobreza ya no es para mí. La maldición de la pobreza no es para mí. ¿Hay alguien que diga amén? Él se llevó esa maldición. ¿Amén? Alábele al que vive. No me toca. Pueden decir que el país no va a tener, no va a tener, no tiene petróleo, no tiene eso, no tiene nada. Tiene quien tenga lo que tenga, como nada. No me interesa lo que diga. A mí me interesa lo que Dios dice. Y Dios dice que la pobreza es una maldición y no es para mí. Punto. Así que no soy pobre, soy próspero. Amén. Diga conmigo, soy próspero. Pero créaselo, soy próspero. Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Hemos hecho la declaración por fe, ¿está bien? Hagamos otra declaración por fe. Por fe, declaro que la bendición de Dios es ahora mi provisión. ¿Qué acaba de hacer? Sacrilegio. ¿Qué acaba de hacer? Acaba de declarar su derecho, pues su derecho de hijo. Acaba de declarar por fe, que no es cierto, que la bendición de Dios es tu provisión. Motivo para danzar, motivo para gozarse. Pero es si lo crees. ¿Lo crees, mi hermano? Si lo crees, a ver, tres pasitos. No veo a nadie dar ni un solo pasito. Yo soy el único que doy pasitos aquí. No, aquí nadie da pasitos. Pasitos, pasitos, no. Pasitos, pasitos, pasitos. Pasitos de canchero, de campeón.
Pasito, 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 pasito. Ándele, padre. Cuando uno está feliz, da sus pasitos. Ándele, amén. Amén. Dale un aplauso al rey. Ándele. Tome asiento. Eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto? O sea, con que si el Rafa es tu pastor o el Rafa no es tu pastor. Esto tiene que ver con si Jehová es tu pastor. Amén. Esa es tu bendición, punto. Si tú la tomas, amén. Si tú la crees, también. Y si mejor si la vives. Ahora, encima de ello, debido a lo que Jesús hizo en la cruz, ¿qué hizo en la cruz? Morir por ti, morir por mí, derramar su sangre. Mi porción de bendición incluye sanidad, incluye provisión, incluye paz. Así que, ¿cómo puedo estar yo desanimado? ¿Cómo puedo estar desanimado? ¿No ve? No puedo estar desanimado. Por fe yo rechazo el desánimo. Por fe rechazo el temor. ¿Amén? ¿Tú puedes rechazar el temor o no? Diga, por fe rechazo el temor. Lo puedes decir en tu casa, lo puedes decir en tu auto, lo puedes decir todos los días de tu vida. Si eso es tuyo, tú lo vas a decir y tú lo vas a proclamar y vas a empezar a ganar el cambio de tu vida con tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. ¡Alábele, alábele! ¿Quién sabe cómo vencer a este enemigo que es inteligente, sutil, conocedor de la palabra? Encima bello. Pregúntele a Dios. Señor, ¿cuál es tu estrategia para que yo venza a mi enemigo? Porque ¿sabes qué? Él me quiere infringir su maldición. Él quiere fregarme la vida metiéndome su maldición. Él quiere robarme. Quiere robarme de la bendición que tú me has dado. Me quiere sacar. Quiere aumentarme los impuestos. Quiere robarme, Señor. ¿No te das cuenta? Quiere robarme mi salud. Quiere robarme mi buen ánimo. Quiere robarme mi gozo. Quiere robarme mi paz. Es más, quiere matar a mi familia. Quiere que no tengamos para comer. Quiere que no tenga cobijo, que no tenga techo. Porque él ha venido a eso, a matar, robar, destruir. Él quiere infligir sobre mí su maldición. Pero Señor, yo no te voy a decir, no es cierto, líbrame de esto, sino te voy a decir, Señor, ayúdame a pararme. Porque para entrar en la bendición de Dios, tengo que aprender a enfrentarme al enemigo. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Hay una batalla. Sí, hay una batalla. Pero yo espero ganarla. Porque el vencedor está conmigo. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Por fe, pon tus ojos en el objetivo. Mira, mira tu camino claramente. Y avanza en el nombre del Señor. Avanza hacia tu bendición. Dios quiere que veamos la bendición que Él ha preparado en nuestro camino. Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como trabajo mostrarte cuáles son las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Esas que tienen tu nombre y tu apellido. ¿Hay algún hijo de Dios en este lugar? Amén. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. Bueno, no me voy a pasar enseñando acerca del tabernáculo de Moisés, pero tengo que rememorar aquello. En el tabernáculo de Moisés hay un objeto muy particular. Hay un candelabro de 7 brazos. ¿Recuerda? Eso se llama el menorá. El menorá es un símbolo del Espíritu Santo. Esa es la característica que tiene el menorá, ese candelabro que está ahí.
Y en el mismo lugar, en el lugar santo, hay una mesa. La mesa donde se ponen los panes. La mesa de la proporción de los panes. Y en esa mesa, cada 15 días, se pone un pan. Se ponía un pan. Otro pan, otro pan. En total, 12 panes. Uno por cada tribu. Para simbolizar la provisión amorosa de Dios. De ahí es de que Jesús, cuando le enseña a orar, le dice: vas a pedir así, dame el pan nuestro de cada día. Porque ya había sido establecido que así fuera desde que estaba en la mesa del tabernáculo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Pero hay algo interesante. En el tabernáculo todo estaba oscuro. Y la menora era el único instrumento capaz de traer iluminación. Y gracias al Espíritu Santo es que tú y yo podemos ver la provisión que Dios ha preparado para nosotros. Ándele. Eso es lo que estaba diciendo. La menora trae la luz, el Espíritu Santo trae la luz para que tú veas la provisión que Dios está trayendo a tu vida. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, la provisión de Dios solo puede ser vista a la luz de la menora, es decir, a la luz del Espíritu Santo, no a la luz de tu amigo. Che, ven, haremos un negocio. Te voy a enseñar a hacer unas escaleras tipo estas que venden, ¿no es cierto? Multiescala, esas ventas a todo, vamos a hacer buena platita. No, 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 mi hermano, no. No, nada que ver. Es como Dios me está llevando a ver mi provisión. No mi hermanito, no mi amiguito, no mi primito. ¡Mi Dios! Alábele al que vive. Porque Él es el que ilumina para que yo vea mi provisión. El legalismo, la religión, te van a dejar siempre pobre. Te van a dejar en pobreza. Pero el Espíritu Santo va a iluminar tus ojos para que veas el camino de tu bendición. El Espíritu Santo te da fe. El Espíritu Santo te da visión. El Espíritu Santo libera creatividad. El Espíritu Santo libera dirección. Él revela el camino a seguir, el camino y la senda a avanzar. Recibir la bendición completa de Dios que ha preparado para ti, no la del vecino. Así que, ¿queremos experimentar la bendición de Dios? Pregunto. ¿Queremos experimentar la bendición de Dios? Necesitamos acercarnos al Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hacer. Recibir revelación, su revelación, y seguirla. Por eso es que yo nunca digo: Señor, tráeme un rico a la iglesia. Pues los ricos vivan donde les toque vivir, a mí qué me importa. Yo sé que esa riqueza no es la que me interesa, a mí me interesa la riqueza de mi Padre. Porque esa no causa disolución, ni problema, ni levanta tu cabeza. Esa es para bendición, hay alguien que diga amén. Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Necesitamos tener esperanza en Dios. Hemos de esperar tener su bendición. Si me acerco a Dios, ¿cómo no me va a guiar? Estaría incumpliendo su palabra. La clave para nuestras vidas radica en ver las bendiciones que el Espíritu Santo ha ordenado para nosotros.
antes de la fundación de la tierra. Porque Él te formó en el vientre de tu madre. ¿A poco no? Él ordenó bendiciones para ti. ¿A poco no? Él te anhela. Él anhela que rindas tu vida a Él. Que te metas en una relación personal con Él. ¡Anhela! Anhela charlar contigo, anhela jugar contigo, anhela hacerte cosquillas, anhela chasquearte cada mañana, cada noche. ¿Cuántos dicen amén? Y que puedas ver en el entorno, más allá de lo que naturalmente te rodea día a día, porque Dios tiene mucho más. Cuando Eliseo salió y el ejército enemigo había rodeado su aldea, su comarca, y salió detrás de él Gesi, su sirviente, él le dijo, ¡ay, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos van a reventar! Y entonces Eliseo le dijo, ¡ay, Trivi! ¿No te das cuenta que nosotros somos más que ellos? Y el otro está llorando. Ay, ¿cómo vas a decir que nosotros no somos más que ellos? Ah, papá, ábrele los ojos a este pinche ciego. Que mire lo que estoy mirando. Y entonces cuando Gesi abrió los ojos, vio los escuadrones del Dios viviente. ¡Wow! ¡Alabre, alabre, alabre al que vive! Dios ordenó bendiciones para ti. Él anhela que te conviertas en un super hijo de Dios. Super hijo. Que estés injertado en su ciclo de bendiciones. Que tengas con Él comunión a diario. Que camines en libertad. Que camines con gozo. Su deseo es que tu espíritu humano sea libre. Seas bendecido. Porque Dios es Dios de grandes y maravillosas obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin la luz del Espíritu Santo, imposible que veas tu provisión. Necesitas ver tu provisión. Acércate al Espíritu Santo. Pongámonos de pie, por favor. Él es quien necesita aprender a ver sus bendiciones. Háblele ahí a su Dios. Ahí donde está parado. Hable de corazón a corazón. Gracias, Todo Padre, por este día. Gracias, Altísimo Dios, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Padre Altísimo, Señor, nos hace libres, porque cambia y transforma nuestras vidas, Altísimo Dios. Porque, Padre, en mi caminar entiendo que necesito de la comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Porque así podría yo ver, Padre amado, todas las bendiciones que has preparado para mí. Pudiera tener la plena certeza, Altísimo Dios, de cómo caminar en medio de ellas, cómo conquistarlas, cómo traer de esa bendición para aquí, Padre amado, y poder experimentarla. Pero por sobre todo, Padre amado, Señor, hay algo que es más importante para mí. Y es que en ese camino, Señor amado, me llevaría a tomar comunión contigo. A formar un lazo de amor. A formar un lazo de discipulado contigo, Señor. Donde tú me guíes, me muestres de mi vida, me corrijas, me levantes. Padre amado, Señor, mi alma te anhela. Tengo sed del Dios vivo, Señor poderoso. Maravilloso Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela, Señor. Tú eres el Dios vivo, Padre amado, Señor. Hacedor de maravillas. Tú eres mi guía, tú eres mi guardador, mi luz.
Tú eres mi ejemplo así, poderoso Dios, Señor maravilloso, mi Rey, mi amado. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú, Señor. Bendito con toda bendición. Bendito con toda bendición. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice con gratitud, Altísimo Dios. Porque sé que hay camino nuevo, Señor. Hay nivel nuevo por experimentar, por caminar contigo, Señor. Yo te doy gracias, poderoso Señor. Te doy gracias por tu infinito amor, tu misericordia. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Háblale a tu Dios, mi hermano. Háblale en tus palabras, háblale de tus necesidades, háblale de tus anhelos ahí. Porque Él está aquí en este lugar. Él está aquí por ti. Él está aquí a tu lado. Porque te ama. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todopoderoso te bendiga, que Él te guarde, te llene de su favor, que cada día tu comunión con el Espíritu Santo sea más y más grande, que Dios te lleve a vivir las delicias de una relación de intimidad con Él, te levante, te prospere, te use con mucho poder, haya mucha bendición en tu vida, incluso en el barrio donde tú vives, Señor, se hable de la bendición que eres tú. Que allí toques vidas, que allí ministres, que la luz de Dios resplandezca en esta ciudad y en este país. Levantamos este día, Padre amado, tu palabra, levantamos la presencia de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Sopla y corre, Señor amado, en las ciudades de Bolivia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hablamos palabra de bendición sobre esta nación. Hablamos palabra de restauración. Hablamos palabra de sanidad en el corazón de esta nación, Señor. Te pedimos, entrónate tú, Señor, en este país, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que le vaya bien.